El cinema s'ha convertit en un reclam perquè moltes persones viatgen a la ciutat on es va rodar algunes de les seues pel·lícules preferides. També a València ha sigut escenari de rodatges com ara La mala educació d'Almodóvar o La gran aventura de Mortadelo i Filemón. El Movim es proposa un cicle de 6 pel·lícules rodades a València, en xerrada inclosa amb especialistes d'aquest món. Este ciclo surge un poco a partir de la idea de ver que realmente Valencia no ha sabido explotar las posibilidades que tiene cinematográficas. Y es que es verdad que en muchos momentos se ha dejado seducir por la cámara, pero a diferencia de otras grandes ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, Andalucía o Sevilla en concreto, que realmente sí que han tenido más tirón cinematográfico, bueno, han sabido aprovechar por ese lado, lo que podríamos decir la vertiente turística, pues han sabido aprovecharlo bastante mejor. Luego, al mismo tiempo, pues este ciclo va a permitir a todas las personas que asistan conocer de alguna manera el oficio de hacer cine, pero además el oficio de hacer cine en Valencia. Creemos que Valencia tiene condiciones para realmente seducir a la cámara, y que probablemente pues no se están sabiendo aprovechar. La nómina de realizadores que ha pasado por Valencia con cierta proyección nacional o internacional es bastante escasa. Hemos intentado aunar en el ciclo las películas que de algún u otro modo pues nos pueden ayudar a hacer ese esbozo de la Valencia cinematográfica y al mismo tiempo pues conocer las localizaciones de las películas en la ciudad, analizar el trabajo del realizador, qué dificultades encuentra, pues, por ejemplo, un productor. Todo eso lo vamos a ir desglosando a través de las 6 películas y las 6 jornadas y charlas que acompañarán a las películas durante el ciclo. Las 6 películas en sí son muy diferentes y como te decía, más que por el criterio artístico, las hemos escogido en función de cómo aparece Valencia representada. Está La mala educación de Pedro Almodóvar, en la que podemos ver localizaciones en Benimaclet, en Ruzafa, en el barrio del Carmen. Después veremos Bala perdida, una película muy curiosa en la que participa David Carradine y que se rodó entre Valencia y El Campello. Es un western y no deja de ser curioso, ¿no?, que se escoja la comunidad valenciana para rodar un western. También vamos a ver Satán Café, que es una película de los años 70 que nunca se llegó a estrenar en cines comerciales, pertenece a un circuito independiente y está muy bien rescatarla en este contexto. Las aventuras de Mortadelo y Filemón, pues que nos muestran el barrio del Carmen, pues bueno, ahí vemos a los personajes de Ibáñez en pleno barrio del Carmen, lo cual también es bastante curioso. Continuaremos con el ciclo con Tranvía a la Malvarrosa, una de las películas que mejor ha retratado Valencia, basándose en la novela de Manuel Vicent. Ahí, bueno, pues explicaremos un poco pues cómo fue todo el rodaje, las diferentes localizaciones. También se ve el barrio del Carmen, el cementerio de Guadassuar, la Universidad de la Nave y bueno, un montón de curiosidades más.